viendo un aumento muy, muy significativo en la gente que viene a pedir ayuda aquí a Cáritas. Pues desde la parroquia lo que estamos haciendo es, en Cáritas, dando alimentos a 40 familias que se han quedado sin nada, y también estamos haciendo campaña para poder recoger dinero y alimentos para poder darles a estas familias que tengan un poco de vida mejor. Pues dentro de la parroquia, aparte de que les estamos ayudando en lo que es el tema de comida, que es lo más necesitado que tienen hoy en día, y que por desgracia cada día nos damos cuenta de que hay mucha más necesidad. Por eso normalmente, aparte de que como nos vemos que no podemos atenderles personalmente, me refiero en cuanto a que nos cuenten sus penas y sus cosas para poder ayudarles, pues entonces lo que más tenemos ahora es darles alimentos y por lo menos que nos vean y que los vean que estamos un poco felices de estar con ellos. Pues echo de menos sobre todo el poder hablar con la gente, saber cuáles son sus necesidades, poder ayudarles. Quisiéramos ayudarles desde dentro de Cáritas, ayudarles más todavía de lo que podemos. Pero bueno, lo que siempre hemos hecho desde que empezó la pandemia ya por el mes de marzo, siempre hemos estado todas las semanas ayudándoles, dando lo que buenamente podemos y lo que la gente nos va donando. Echo de menos el ir a la parroquia, el ir a misa, ir a la Capilla del Cristo. Soy muy expresiva, entonces me cuesta mucho el ver a la gente y no poder darles un abrazo, y veo a gente que está sufriendo y pienso que en ese momento necesitan un abrazo, y eso me cuesta, pero muchísimo, muchísimo. Hemos vivido la Semana Santa muy diferente, y lo hemos vivido diferente, pero creo que al mismo tiempo lo hemos vivido todos unidos. Desde nuestras casas creo que estábamos todos muy, muy unidos. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte.